Monterrey. Muy buenas noches, queridos y amables amigos de Liga Fut 7 MX, de Toco y Me Muevo, de Bosque TV y todo el mundo y toda la afición del fútbol 7 nacional. Está comenzando este partido, la semifinal estelar, aunque no es estelar, entre el conjunto de Sierra y TMT. Ya listo este partido por el único boleto a las semifinales de esta Copa México. Toco y Me Muevo. Rubén Montiel conmigo esta noche para presidir este partido que pinta bravísimo. Chino, un juegazo por donde se le vea, hay estrellas y va a estar más que bravo. Chino, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, un partido que esperamos mucho, que la verdad se hizo del rogar en fase de grupos. Pensábamos que se iba a atrasar demasiado. Al final se jugó y ese partido estuvo muy cerrado, estuvo bueno, pero este es una semifinal que esperemos ver algo distinto, algo de mejor nivel. Atacó con todo cierre en el amanecer del partido y consiguen un saque de banda en zona peligrosa. Llega el camello Valdés, que se da en espacio, prueba y tiene un buen cañón. Van con el Calo Ávila pegado a línea de cal. Calu le punteó la pelota, viene en esa Uriel Suarte y sigue el camello Valdés, sacó el remate cruzando, la bola se escapa, pica y se va. Y tendremos entonces la ejecución del saque desde la banda. Perdón, desde la mitad para el conjunto de TMTMX. Abrazo a la gente que nos está viendo, infinitamente agradeciendo su sintonía y el favor de su atención. Ahí va con la bola Uriel Suart, este que toma la pelota ahora es Eddie Sánchez. Y Eddie abre por derecha para Jorge Peniche. De nuevo Eddie con la pelota. La pide Uriel Suart, le pone cama al asunto. Eddie sigue, engancha al centro y sigue Eddie. Y viene al frente para Cabañas Valdés, quien engancha y gira y sigue Cabañas. La apretaron, le quitaron la pelota. Viene el Calu Ávila, corre el Calu. Buena bola, Calu, Calu cabetea. Vienen en labores defensivas, apareció Peniche, la pierde. Atención, dispara al arco. Atajó Giovanni. Primera importante, Rubén. Arriesgó Cabañas, enganchando hacia el centro. Pierde la pelota. Quedaba la jugada ofensiva. Parecía que Peniche cortaba ese ataque. No fue así. Queda la bola para el remate. Y el Calo Ávila, si no me equivoco, es quien saca ese disparo. Ataja Giovanni Rodríguez, la primera importante del partido. Sí, otra vez probando de larga distancia. Creo que también saben que rebasar la defensa es muy complicado. Entonces ya lo están intentando desde ahí. Y primera oportunidad que exigen a Giovanni y lo hace muy bien. Aparece Cabañas Valdés con la pelota. Este que viene con el esférico ahora es Jorge Peniche. Uriel Suárez con el esférico y viene para el Turros Mendoza, cruzado el servicio de espaldas a portería, aguanta, viene, gira sobre el camino Valdés, de suelo le puede pegar, prefiere aguantar, pisar la bola y meter el cambio de juego, o no, ¿qué hace? Toca atrás, Peniche, se complica Peniche, la pierde Peniche, Calo Ávila, impresiona el amanecer de partido, TMT, lo ve un poquito mejor, con más ímpetu a el equipo de Sierra. Jugaron este par de equipos en la etapa de fase de grupos con un marcador favorecedor al conjunto de DMT. Ese 3-2. Bogar Moreno, cepilla uno, buena bola, atención, pinta bien Peniche al frente, bola por la banda izquierda, Turros al arco, pisa, engancha, sigue Turros, quiso pasar entre dos, pasaba de Marlon, no pudo con Axel León, se sigue el Turros y toca en el fondo para Berna Valdovinos. Berna con Hugo Rodríguez, la aprieta Bogar Moreno, sigue Hugo, le puntearon la pelota, quedó, uy, pensé que quedaba la pelota para Peniche, pero no. Viene esa Bogar quitando el esférico a Hugo Rodríguez en un choque de gigantes, papito, dos de los jugadores más importantes y más influyentes del fútbol 7 en los últimos años. Amarilla para Uriel Suart, para Bogar Moreno por los reclamos. Recién comenzó el partido, así que marcando una pauta, ¿no? Si amonestó en el primer reclamo, tendrá que amonestar en todos los reclamos airados, ¿eh? Sí, ahora no lo tuvieron que permitir más. A la primera que empieza a reclamar algún jugador, lo amonestaron y creo que así va a ser todo el partido. Atención con esa correa, Hugo, piden por favor, el juez central dijo que no apretó con todo Mata y también Peniche. Amonestado Bogar, el Mago Moreno, muy temprano en el partido. Pisa la pelota, Suárez Rey, llega la bola por la banda de la izquierda para Peniche. Peniche engancha, atención, recuperó Hugo para el primero. Hugo Rodríguez, Abundis, alarga el primero, pide penal, foul, afuera, en el borde del área. Tiene que ser amarilla para Uriel Suárez porque sí va para el gol, Hugo Rodríguez. Una falta táctica, pienso yo, se la gasta, si es amarilla se la va a gastar bien. Creo que reclaman la tarjeta, no sé si haya. Checo todavía no le enseña, ¿no? Checo, algo va y le habla, vamos a ver. Alberto Reyes es quien va a amonestar, ¿sí o no? Sí, amarilla, claro. Y bien sancionada, ¿no, Rubén? Sí, claro, ahí recuperó Hugo, agarraba mal parada la defensa de TMT, ya se iba al mano a mano y cuando se iba a meter al área lo terminan empujando para evitar que rematara porque sabemos que Hugo puede ser letal y pienso que se gasta bien esa amarilla. Con más dudas que otra cosa, el conjunto de TMT de amanecer el partido y cierra aprovechando la incertidumbre que se percibe en la cancha, saliendo con todo, le va a pegar a la pelota, cierra,
Será el camello, le pega bien de derecha con un cañón. De zurda está Axel Leonce, quien le suele pegar más que con fuerza, con mucho efecto y bien colocado el remate. Vamos a ver quién de los dos viene para pegar la pelota. Pitará Alberto Reyes o Fujarte, llegará el remate a portería. Pita el juez central y llegará el camello Valdés al arco. ¡Oh! Fuera el remate, demasiado cruzado. Aparece Hugo como por apuntar la pelota, quedó ahí de ladito nada más. Giovanni Rodríguez con la pelota, la tira larga por derecha para Ebolita. Pérez, va Víctor, traba y pierde varones. Dice que saque de banda por derecha para el conjunto de TMT. Edu Maldonado en la cancha en lugar de Uriel Suart. Por esa amonestación, mata con el pecho, mataba la pelota, mata. Piden por favor, el juez central dice que no. Berna con la pelota, alza el rostro y viene, que bien encontró a Leonce. Berna, atención de zurda, viene Leonce, sacó el remate. De inmediato Eddie Sánchez que tapa, apareció muy solo Leonce, pero Eddie salió y tapó de inmediato el balón. Tenemos lateral por la banda de la izquierda para el conjunto de Sierra, bola arriba, Giovanni Rodríguez se queda con la pelota y se va, corre, corre Gordo, corre Gordo, corre Gordo y sigue el Gordo, atención con esta al arco Giovanni. Se volvió loco el Gordo Rubén. Pegó un pique tremendo, no le alcanzaba a nadie y andaba bien ahí metiéndole caché al asunto el Gordo Giovanni Rodríguez. Sí, estaba atacando con mucha gente y terminan regalándole ese tiro de esquina, le queda en las manos a Giovanni, que ve todo ese espacio libre, ¿no? Que sabe que media cancha puede comerse todo ese terreno de juego y va hacia adelante, intentó un remate, pero le cerraron muy bien el espacio y ya no pudo hacer más peligro. Se le complicaba la vida a Duma Dolores, al final salva bien, pisa la pelota ante la pasada de Bolita Pérez y en el fondo la va a manejar Giovanni Rodríguez. El partido está intenso, está bravo, Giovanni se complica con Chepe, al final reciben bien de izquierda, querían conectar con Mata, buena bola, corre Chepe, sigue Chepe. Rompe Chepe por la banda izquierda en corto con Alfredo Flores. Segundo para Alfredo. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! Infernal volea de Duma Dolores ante un servicio tremendo de Chepe Vélez. Aprende de volea cruzando a Berna Valdovinos, que no pudo hacer absolutamente nada en ese remate. Y un golazo de Du. Lucía mejor en la cancha Sierra y Edu Manuelo con una verdadera joya de gol. Poner una salida para el conjunto de TMT, Rubén. Sí, TMT no parecía que tenía el mejor momento en la cancha, pero entra Chepe y empieza a revolucionar, ¿no? Sabemos que es un tipo muy rápido, que puede comerse la banda con esa facilidad. Así lo hizo, pone un cambio de juego perfecto para Edu y Edu la prende riquísimo. Atención con esa, corre Mata, sigue Mata, pica por derecha Niño Benítez, Benítez con la bola, viene pisa, encara en dos, sigue el Niño, pide la cruzada, le pone calma, Chepe puede ir al arco, zurda, tres dedos, flojo, remate. Y ahora se puede armar el contragolpe, corre con todo Mata ante Hugo Rodríguez Abundis, que vaya apriete, pisa la pelota, sigue Hugo, qué buen balón, atención, está el empate al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Sierra! Inmediata reacción del conjunto de amarillo, inmediata reacción de Sierra en una muy buena jugada. Muy bien lo de Hugo Rodríguez con un muy buen pase, la definición también exquisita, un remate pegadito al palo. Tampoco pudo hacer nada Giovanni Rodríguez y el partido está 1-1. Atención, la perdió Chepe, llega Gustavo, oh, flojito remate, no pasa nada. Se queda con la bola en el fondo Giovanni, partidazo chino, ya rompió 1-1 el juego. Sí, de inmediato cayeron los goles y ahora TMT quedó muy mal parado, ¿no? No pudo defender esa contra, Hugo pone un buen pase, pero Edu, que quedaba de último hombre, no pudo contra los dos, no supo si salir, si aguantar, se quedó a medio camino, le quedó todo el espacio al jugador de Sierra que solamente colocó ese balón, Giovanni tampoco pudo hacer nada. A mover por derecha vendrá el conjunto de TMT, servicio a frente, Turros intentó una medio chilena, un remate un poquito complicadón, casi que le sale, servicio a frente, Chepe de cabeza que corta ante el negro Ayala, que ya ingresó de cambio. Tipo muy dinámico, ¿no? El resto son muy técnicos, pero un poquito fuertes, les cuesta con el ritmo. Y el negro Ayala ahí con esa explosión, ¿no? Que puede de repente meter. Tendremos saque de banda por la izquierda para el conjunto de Sierra. Gustavo Gutiérrez de espalda, la apretaba de bolita. No puede ni irse de bola. Sigue con la pelota. ¿Qué pasa por acá, Marcaron? Me parece que es infracción, Rubén. Sí, ahora otra oportunidad para Sierra que puede irse arriba en el marcador, pero se ve complicada, ¿no? Está un poco abierta la jugada, no está muy, muy de frente para ir al arco, pero a ver qué se sacan. Vendrá a mover la bola por el sector de la izquierda el conjunto de TMT.
A ver quién viene a pegar la pelota. Será, parece, por la banda izquierda, Gustavo Gutiérrez. De zurda, pegar la portería. Dos a la barrera. A ver quién viene a pegar el arco. Gustavo en el área. Aparecen tres para una segunda jugada. Marlon sacó el remate. Gustavo con el pecho la mata. Intenta de zurda. Así que Gustavo. Vaya, aprieta el Turros. Cambio de juego en el fondo para Berna Valdovinos. No sale a presionar. Prefiere aguantar con calma. Va con la pelota por derecha ahora Camello Valdés. Quiere enganchar. Atención con esta. Adiós a Bogar. Camello. Camello para el segundo. Sierra, sensacional el gol del Camello Valdés, que le tiró la gambeta a Bogar Moreno. Nada pudo hacer, en ritmo lo liquidó y sacó un remate cruzado al ángulo para una maravilla de gol y poner el partido 2-1. Ya le dio vuelta a Sierra el partido, Rubén. Que viene el Camello Valdés, no pudo hacer nada en esa Bogar. Atención con esta, piden foul, falta, Chino. Sí, lo fueron jalando todo el tiempo, a Hugo ya no pudo hacer más y cuando le puntean la bola se termina la ley de la ventaja y ya se marca la infracción. Y también hablar del gol del Camello, ¿no? Que cuando te arranca es imposible detenerlo y si va de frente, pues siempre te va a liquidar con un remate. Había estado impreciso los primeros dos remates, pero en este no falló, lo colgó al ángulo y nos regaló un golazo. Y acá puede ser el tercero para Sierra, le va a pegar la pelota a Gustavo Gutiérrez, de sur al arco. Dos a la barrera. Gustavo remata el arco. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Sierra! ¡Qué luce imponente en la cancha! Luce como en sus mejores noches esta reta. Que cuando uno malo da por muerto aparece. Que siempre piensa que no hay mejor momento para matar que cuando ya te dan por muerto. Gustavo Gutiérrez de zurda, un fierrazo, un zapatazo infernal que pega en el travesaño del lado de la mano a Giovanni Rodríguez y al fondo de la red para el 3-1. Y Sierra le dio vuelta y ya hizo uno más, 3-1. Mucha incertidumbre en TMT, que parecía que encontraba calma con ese gol de Maldonado, pero Sierra de inmediato respondió con tres golpes y el partido está bravísimo, Chino. Juegazo en la presa. Sí, algo que no se esperaba. De inmediato TMT pide el tiempo fuera porque la está pasando muy mal. Ya les dieron la vuelta, ya le metieron un gol más. Esta diferencia ya es de 2 y no pueden dejar que siga pasando esto, ¿no? Tienen que recuperarse, tienen que ir hacia adelante. Y ahora el gol de Gus también, un riflazo, ¿no? Va muy al centro, pero con demasiada potencia. Se lo hace muy difícil a Giovanni, que aún así intentó manotear, pero el poste no ayudó. Termina metiéndose y esto está 3-1 y puede haber más. Veremos cómo se vea desde el principio. Cierra mejor en la cancha, no se percibe mejor. Llegó el gol de Duque, que pensamos que le podía dar vida, que podía elevar a TMT y a lo mejor a Sierra le podía bajar los niveles, se podía poner parejo, pero de inmediato Sierra respondió, ¿no? Y el gol de... Muy similar al que le hizo a Fénix, ¿no? No me acuerdo de ese gol. El que le hacen cuartos de final igual engancha por... Ah, Camello, ya pensé que Gustavo. Sí, saliendo por la banda. Ah, el de Fénix era un poco más lejos, sí. Si no me equivoco, aquella vez. Sí, el aquel estuvo más loco, pero ese también fue una maravilla de gol. Largo pelotazo de Giovanni Rodríguez, la bola que pica y se escapa. Recupera la bola, Sierra. Bogar contra Hugo, ganó Hugo Rodríguez y reparte por la banda izquierda. ¡Qué buen balón, Gustavo, para el cuarto! ¡Tapó Giovanni! Y Eddie Sánchez que la manda fuera, no puede en ese el Turrus. Corre Eddie, adiós contra Marlon. Hugo al frente, Gustavo está el cuarto. Gira, piden foul, no hay nada. Eddie aprieta. ¿Gana quién? Giovanni Rodríguez. Es Hugo con la pelota. Toca para el Camello. Servicio al frente. Qué buen balón para Pichardo. Sale con todo Giovanni. La bola se escapa. El saque de banda por la izquierda para el conjunto de Sierra. Toca atrás. Gustavo no puede. Quiere girar sobre su eje. Le quedaba la bola negra. Ya aparece Chepe Verde con la pelota. Sufren la presa y sufren, ¿verdad? TMT. Sierra, reitero, como en sus mejores noches, papito. Un equipo que también... A este partido llegaba en teoría mejor TMT, ¿no? Uno veía mejor a TMT porque Sierra perdió dos partidos de fase de grupos, pero es un equipo que en finales se la sabe, Chino, en finales se la sabe y está dejándolo muy bien claro. Uriel Suart que engancha, Uriel Suart que mete un muy buen balón en esta, engancha al centro de Turrus Mendoza, viene y toca por la banda izquierda para Bogar Moreno. Este es Eddie Sánchez, se equivoca en la entrega a Eddie, a ver en esa, vaya, aprieta contra el negro Ayala, Gustavo Gutiérrez a frente de una Hugo Rodríguez que pisa el balón, gira y toca en zona baja para ver, la tiró larga Berna contra el negro Ayala. Uriel Suart, era complicado ese trazo, muy largo y no pasa nada.
Como que de a poquito se va quitando esos minutos de agobio, TMT, pero para ir al frente ahora le va a costar trabajo, Chino. Sí, porque sabemos que Sierra es un equipo que se defiende muy bien, ¿no? Que cuando jugó con turno diferente. Y sí, vaya que sí, y lo está jugando muy diferente el conjunto de Sierra. Y a TMT le está costando. Boga a la frente, por derecha para Cabañas Valdés. A ver a Cabañitas. Viene y engancha a Cabañas, quieren encarar contra dos, complicado, buen balón, Boga. ¡Gol! Asiste a Bogar Moreno y Bogar de una, le pega y le pone esquinadísima. No es el remate más potente, pero es un muy buen gol también de Bogar. Para el 3-2, Rubén, reacciona TMT cuando más necesitaba que alguien apareciera. Aparece Bogar, Rubén. Sí, y bien dices, ¿no? Cabañas esperó hasta el último momento, hasta ver una jugada clara y lo iba a taponear Hugo, ¿no? Decide soltar solamente el punterazo porque sabía que si pasaba podía dejar a Bogar completamente solo y Bogar lo hace perfecto, ¿no? Define muy bien. Como dices, ¿no? No es el remate más potente, pero lo pone esquinadísimo, complicado para Berna. Aparece de espaldas a portería de Alfredo Flores. Lo marcaron 12 y le puntearon la pelota. El balón a Brasil le pertenece a TMT en el saque lateral. 3-2 el partido. Muy buen juego en la presa. Reacciona TMT cuando no se ve ya por dónde. Lateral por derecha, a ver arriba dónde viene la pelota. Contigo en 3 segundos, en 4. Alfredo Flores con el pecho, esa infracción está indicando el juez central. Marca que le empuja Axel Leonce y marca esa infracción, Chino. Sí, y de este lado también hay gente que le pega muy bien. Bueno, sabemos que Suárez le puede pegar con ambas piernas y puede complicar mucho a los porteros y también pueden sacarse de cualquier jugada. Veremos qué decide TMT y la falta sí, también muy clara. De hecho, Alf ni siquiera puede mantenerse en pie, se resbala del empujón. Aprovechó al sonido de la pelota parada Sierra. Veremos si ahora la aprovecha el conjunto de TMT. Se mueve Suárez como para una jugada prefabricada. Eddie sale. ¡Upa! ¡Qué remate el de Alfredo Flores! Y entre Berna y Marlon que llega ahí para estorbar ese remate. Era el gol, Chino, ¿no? Muy bien el cruce de Marlon. Atención, se va con todo Tiano. Se va con todo Tiano al arco, Tiano. Un remate bastante deficiente. Edu aguantó la jugada, ¿no? Edu no sale. Edu aguanta para obligar un remate. Tiano la ve clara, pero le veo con el punterazo. No le entra bien. Sigue Eddie. El bola, que bien le quitaba la pelota a Tiano, el rebote le quedó a Eddie Sánchez que toca en zona baja para que la maneje Edu Maldonado. Este es Bogar, sigue Bogar, engancha y sigue Bogar, abriendo por derecha al Bolitas, 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 quiere ir por fuera. Axel León se le apuntó la pelota, el juez Senda dice que no, que es lateral para el conjunto de Sierra. Ahí el Bolitas intentó una bicicleta, creo que lo anuncia demasiado y Axel aguantó muy bien y marcó muy bien. Tiano de cabeza, atención con esa, Suárez complicando. Edu con la pelota reventaba el esférico. Arriba competida de Alfredo Flores. Parecía que le ganaba, Si no le pegaba, accidentalmente como que le pegue en la nuca. Si no le pegaba, quedaba mano a mano a Alfredo Flores en esa, forcejeando muy bien con Marlon Castillo. Un duelo bravo ahí en ese posteo, Chino. Sí, intentaba darse la vuelta porque había sacado a Marlon de la jugada, pero no puede hacerlo porque como que no fildea bien la bola. No, intenta dejarla entrar, termina pegándole en la cabeza, se le alarga y se pierde esa oportunidad. Giovanni en el fondo tomando la pelota de zurda, revienta el esférico, corta el camello Valdés y queda el rebote y otra vez atacando Sierra y puede caer el cuarto. Gana en ese Eddie Sánchez, toca en zona baja para Giovanni Rodríguez, quien gambetea con sangre helada a Hugo Rodríguez y picó el balón a ver a Alfredo de cabeza. Berna, imponente con el grito, lo hace dudar a Alfredo Flores, ¿no? Que en un choque las llevaba todas de perder. Tiano de espaldas lo encara Edu. Y en el fondo perfecto aparece Giovanni Rodríguez, que ha atajado también unas muy buenas. Largo trazo para Oriel, cubre con el pecho. Suárez le rebota la pelota. Es, ¿qué dice? ¿Lateral o meta? Meta. Es saque de meta para el conjunto de Sierra. Buen partido en la presa. 3-2 en la primera mitad. Balón arriba. De espaldas a portería aguanta este Estiano Morales. Y otra vez el toque en zona baja para Berna Valdovinos. Y Berna con el camello. Sobra uno en la marca. Camello con la pelota. Pisa el esférico y va con Berna. Otra vez le pone calma. Aguas porque si el camello te cambia el ritmo, te liquida. Y hace un rato lo hizo con Bogar. Berna al frente. El negro allá le encara a Bogar Moreno. Van, lo apretan dos, le quitaban la pelota. El juez central Fujarte dice que es lateral para el conjunto de TMT. Y a mover por la banda izquierda vendrá Bogar, el mago Moreno. Servicio al frente, Cabañas, Valdés la deja entrar, piden fuera de nada. Corre Cabañas, corre Cabañas, corre Cabañas. Por derecha Cabañas, viene y engancha al centro y metía el servicio, corta la saga. Edu Maldonado con la pelota, viene Pisa, pide calma Edu. No encuentra con quién Edu. Va al frente para el Turros Mendoza que juega de poste. Qué bien le quitaba la pelota a Camello Valdés. Hugo va, aprieta y gana en esa. Toque atrás, Camello dividida.
de cabeza Eddie Sánchez, piden foul, no hay nada, revienta la pelota Edo Maldonado, en el fondo Suárez que se queda con la pelota, viene Pisa, aguanta, gira y sigue Suárez y rompe Suárez, ¡ay Suárez! Suárez arriesgando un poquito contra Tiano, si perdían esa Suárez, quedaba mano a mano Tiano, sigue Suárez, rompe Suárez, falta de Tiano Morales, lo desplaza y tendremos infracción, Rubén Montiel. Amarilla para Suárez. No, para Tiano. Sí, 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 cuando Suárez quiere arrancar, luego, luego le cerraron el centro, ¿no? Lo obligó a correr, lo obligó a ir por la banda y cuando veía que se le alargaba, que ya no lo podía corretear, termina cometiéndole esa falta que muy sencilla, pero le terminan amonestando por el reclamo. Sí, la falta no era tan clara, bueno, no era tan violenta, digamos, no tan fuerte. Eddie intentó un golazo, Eddie Sánchez, le piden calma, era muy... Como Barán, se estaba bien, pero no pasó nada. Era buen Chepe. Edu que pisa la pelota, le enseña un par de veces y toca de frente de espaldas a portería Cabañas Valdés. Marlon que gira sobre su eje y gana y toca un buen balón para Gustavo de una locura para que intentara llegar. Axel Leónce un poco largo el balón. No le queda tanto tiempo a este partido en su primera mitad y el marcador está parejo. ¡Ay! Se equivocó Giovanni, puede hacer el descuento de cabeza casi con en contra y con el pecho aparece Edu Maldonado. Poniéndole calma al asunto Edu. Acá aparece con la bola Eddie Sánchez y mueve por la banda izquierda para Chepe Verde. Donde aprietan a Chepe. Toca con Eddie. La pide larga por acá Cabañas Valdés. Sigue Eddie. Reparte por derecha con Edu Maldonado. Servicio al frente. Equivocado el trazo en esa de Edu. La bola se escapa y tendremos saque de banda. Hugo levantó la pelota y es buena de cabeza corta Chepe. Camello Valdés, arco, adiós. Bien, Bogar en esa. Sabía que tenía que cortar ahí porque en velocidad alcanzarlo al camello en ese cambio de ritmo ya no lo iba a alcanzar jamás. Era complicado la jugada en esa lateral. Empezó explosivo el partido y se ha ido mesurando y de repente tiene picos altos. Es matar o morir en este partido para muchos. Final adelantada. Pero no podemos descartar para nada al conjunto de Piedrines ni a RM Scorpions, que es el caballo negro de esta competencia y que puede meterse a la final. Eddie, qué buena bola. Cabañas para el empate. Cabañas, ¡no! Le entró mal a la bola. Cabañas venía botando y cuando le pega la muerde y fue un mal remate, Rubén. Sí, se pierde una muy clara que Eddie lo ve muy bien. Le pone la pelota a Cabañas cruzada que quedaba mano a mano. Pero se tuvo mucha confianza Cabañas, ¿no? Sintió que la pudo definir rápido. Atención, Cabañas rompe. Cabañas sigue, piden foul. Cabañas al arco, le pegó Cabañas. La bola, corner, sí. Alcanza a manotear Bernabal Dovinos y después hay tiro de esquina. A mover vendrá el conjunto de TMT que sobre el final de la primera parte quiere de empate. El partido ya está muy bravo. Cabañas a mover la pelota. Se bota el Turrus Mendoza. Acerca a Bogart. Turrus después la portería aguanta y gana. Turrus. Le quedó larga a Bogart, que quería llegarle de primera y de zurda. Qué buen balón este de Udenesa. Para Bogart, cae Hugo Rodríguez, que pisa la pelota contra Suárez, que sí que pierde. Toque en zona baja, Camépido. Y ahora quien rompe Suárez por la banda izquierda, que era velocidad. Se acaba la primera mitad. Estamos en la parte final de este primer tiempo. Se equivoca Suárez. Falta, marca Alberto Reyes, Rubén Montiel. Sí, ya rompía el conjunto de Sierra, parecía que quedaba de frente. Pero el árbitro ve una falta, ve un jalón por ahí, alguna patadita tranquila y por eso se marca. 30 segundos le quedan en la primera parte, ya un poquito menos. Camello, a ver si cae el cuarto o el empate. Y puede que sea el cuarto porque va el Calu Ávila, quien encara a Bogart y Mago Moreno. Y sigue Calu, engancha a Sendro que se queda metido y sigue Calu. Y pisa la bola, bien lo aguantó Bogart. Lo obliga, adiós, qué bien Camello. Tapó Giovanni. A este camello dámelo siempre, dámelo cada partido a este camello que de repente se mete las locuras y rompe y gana velocidad. Marca diferencia, se acaba el partido en su primera mitad, tiene que intentar una última TMT. Bogart, la última, trazo de frente, Bogart de zurda, casi que la cuelga al ángulo. Y así termina la primera parte. Vamos a una pausa, regresamos con un partido que está muy tenso, está muy bueno. Golazos por donde se les vea, caridad de la mejor. Jugadores de alto rendimiento y el mejor nivel del fútbol nacional esta noche aquí en la presa en el TMT contra Sierra, que está 3-2 a medio tiempo. Gana Sierra. Ya regresamos.
De vuelta, damas y caballeros, de vuelta, de regreso en este complemento del partido 3-2. Un juegazo en el estadio RG La Presa, parejo por donde se le vea, con goles de altísima calidad. Un partidazo, 3-2, gana Sierra. Llega el servicio a frente, Tiano de espaldas, aguanta la marca de Uriel Suardi. Sigue Tiano con la pelota, viene Pisa, gira sobre su eje y sigue Tiano. Hugo Rodríguez Abunis toca en el fondo para que aparezca Berna, casi la roba Alfredo Flores. Va el camello Valdés con la pelota, mete una mague, toca al frente de espaldas a portería el negro Ayala. Lo marca Chepe Verde, se equivoca en ese el negro Ayala, el balón será por el conjunto de TMT. Lateral, Eddie al frente con el gordo Alfredo Flores, otra vez el toque en el fondo para Chepe Verde, que no se mete en Dios y viene y juega en el fondo para Uriel Suart, en zona muy baja, dentro de su propia área. De hecho, Giovanni Rodríguez que rompe el conteo en 2 segundos, en 3. La maneja Giovanni, rompe Giovanni, se arriesga Giovanni, mucho riesgo de Giovanni, de zurda, sacó el remate Giovanni Rodríguez, desviado. Tendremos saque desde la meta para el conjunto de TMT, el marcador 3-2 se mantiene y la ventaja para Sierra. Segunda ocasión en la que Giovanni dice, bueno, vamos a intentarla, y casi quiere hacer ambas veces, Chino. Sí, y es lo que esperamos de TMT, porque va perdiendo, porque va abajo en el marcador, porque tiene que atreverse un poco si quiere darle vuelta a esto, porque la verdad está bastante complicado, pero ya veremos, ya veremos. ¡Ay! Alfredo Flores ganaba en ese par de jugadas, en ese par, ya no le quedó tan cómoda para el remate, que el disparo no fue el mejor de esos. Puntea la pelota, atención con esta, es buena, gana Cabañas, Valdés conecta para Paredes, Sánchez un poco larga, alcanza a puntear la pelota y reparte por derecha, Alfredo el gordo, sigue el gordo, aguanta, gira y toca para Chepe Verde, toma la pelota, Chepe juega con Cabañas, Valdés y ahora Eddie Sánchez, Eddie se complica, pisa un par de veces la bola y alza el rostro y reparte con Bogar Moreno, quien aparece pegado a la banda de la izquierda. Bogar encara la marca del negro Ayales, sigue Bogar, adiós por fuera, sigue Bogar, metió el foul del negro Ayales, infracción está indicando el juez central, tiro libre para el conjunto de TMT en la primera falta de partido en este segundo tiempo, Chino. Sí, Bogar quería desbordar por la banda izquierda, quería llegar a línea de fondo para lograr hacer un remate o algún tipo de centro. El negrito Ayala no lo permitió, lo termina empujando, lo lleva al piso y ya se marca la primera infracción muy tranquila. Tendremos tiro libre, vendrá a pegarle la bola Bogar y Mago Moreno. A ver quién viene ahora, Suart, Bogar a mover, toca atrás, Suart, Arcos, sí, por encima, era arriesgada, enunciada, habían cubierto digamos las líneas por donde podía pasar el balón, todos los espacios, y había que intentar un remate potente, se pasó, Suart, Eddie, alcanza a puntear, sigue Alfredo Flores de espalda, sigue, gira el arco, le pegó. Bien, el giro de Alfredo Flores, remate potente cruzando que casi lo manda a guardar. A mover vendrá el conjunto de TMT. Berna Valdovinos. Calu, de una. Tiano, de cabeza. Era con el pecho cuando bajaba la pelota. La marca Suárez, pide en forma y nada. Sigue y sigue. Recupera de Alfredo Flores. Sigue Suárez con la pelota en corto. Eddie. Pintea, quiere pasar entre dos. No pueden esa Eddie. Alfredo Valle aprieta. Gana Tiano de una para Hugo. Y Hugo con Marlon. Y Marlon con Pichardo. De espaldas a portería. Aguanta. Toque de primera intención de Hugo. Camello Valdés con la pelota. Arco, ¿no? Engancha. Va hacia la derecha. Sigue enganchando al centro. Camello, tres dedos. Largo balón. ¿Llega o no llega? Llega o no llegó. Tiano Morales. La bola se escapa y tendremos saque desde la meta para el conjunto de TMT. El partido está a bravo, Chino, todavía se siente la tensión, ¿no? Se siente como que con un gol cierra, lo liquida y TMT ataca, pero con cierta mesura, ¿no, Chino? Como que no quiere con todo al frente, prefiere no recibir ese gol antes que anotar el del empate, ¿no, Chino? Sí, así ha empezado este encuentro de la segunda mitad, porque está muy cerrado, ¿no? Es solamente un gol de diferencia y creo que Alfredo de zurda sacaba remate, tapaba en el fondo, ataja Berna Valdovinos. Perdón por la interrupción, Chiniquil, pero el partido está bravo. No da tiempo de nada. En el fondo, Giovanni Rodríguez con la pelota viene y juega de espaldas a portería. Suárez complicado, sigue Suárez, la puede perder y puede ser el cuarto gol de Sierra. Alcanza a librar bien la jugada Giovanni con la pelota, la tira larga. Buscándolo al Turros Mendoza, quien aguanta, gira, sigue el Turros, giró. ¡Turros al palo! Giró el Turros Mendoza con un remate potente, le sigue en el poste, a nada estuvo el empate. Eddie gambetea a Pichardo y reparte Suárez para el empate. Tiro centro, no, aguantó, enganchó de solo, le pegó, tapa Berna y revienta la bola de Camello Valdés. Ya van 2-3 jugadas, Chino. Sufre ahora Sierra, TMT bravo en la segunda parte. Sí. Agua Bogar, desviado, saque de meta.
que no se nota muy cómodo en la cancha el conjunto de Sierra. Ahora TMT tiene un poquito más la bola y no se le nota esa desesperación. Sabe que solamente es un gol, está tratando de tener la pelota. Cuando la ve un poquito más clara es cuando se atreve, pero no ha encontrado la portería. Berna creo que ha estado muy bien. Falta, segunda infracción de la parte complementaria para el conjunto de Sierra. Atención, la perdía en esa Bogar Moreno contra Hugo Rodríguez. En el fondo a quedarse con la pelota Giovanni, quien recorre el conteo en 3 segundos, 4 arriba de cabeza. Cabañas Valdés alcanza a rozar el balón y casi que entra la pelota, se salva Sierra otra vez, quien en la segunda parte está sufriendo. Trazo largo de cabeza, recentro, que bien corre Giovanni, corre gordo, corre gordo, corre gordo, sigue Giovanni, sigue Giovanni, sigue Giovanni, zurda, sigue Giovanni al arco. ¡Oh! Más cerca que nunca, atención con esta, puede ser el cuarto. Recupera Bogar, corre el chip a poner la brota. Gustavo Gutiérrez al arco, no. Balón por la banda izquierda de 11 con la pelota, ya no pasó nada. Pisa el esférico. Yo pensé que esta sí entraba, Chino. Desde donde estamos nosotros, pensé que sí entraba la pelota, Chino. Pensé que sí entraría esa. Sí, que Giovanni también le está dando un buen ritmo al encuentro y sobre todo a TMT, ¿no? Está aprovechando que Sierra rompe, que se queda mal parado. Todo ese hueco que se genera entre los defensas y los delanteros lo está aprovechando muy bien y ya van 3 remates de Giovanni que han pasado cerca nada más. Y cada vez más cerca, Eddie, el autopase, ¡qué chulada! ¡Cabañas! ¡Hugo Rodríguez! No, saque de meta. ¿Saque de meta o qué? ¿Saque de meta? Está indicando el juez central. Pensé que era córner, pero no. Pensé que era foul, pero no. Tenemos saque desde la meta. Que viene Eddie Sánchez, ¿eh? Que viene Eddie. Lo había hecho muy bien Eddie. Buen partido el que tenemos en la presa. Edu contra Gustavo. Ganó Gustavo Gutiérrez de zurda. Buen balón al frente. En el fondo se la queda Giovanni Rodríguez con la pelota. Giovanni que reparte con Bogar, el mago Moreno. Sigue Bogar. Toca en el fondo para que la maneje Giovanni Rodríguez. En la banca con poca actividad, pero muy participativo en cuanto a las indicaciones y la motivación de los jugadores. Atención en esta. ¡Turrus! Le faltó potencia ese remate, Chino. Venía muy templado y le faltó que le metiera en el cabezazo. León se metía el servicio. Corta Bogar de una. Eddie Sánchez en el fondo. Para suerte, te decía que en la banca con poca participación en la cancha, pero muy dinámico en cuanto a las indicaciones y en cuanto a la motivación. El Crema Martínez para el conjunto de Sierra. Sí, algo que se me hace bastante extraño porque Cremas suele ser uno de los titulares en cualquier equipo que va, pero ahora no está de inicio, no ha tenido ni siquiera una participación en todo el partido. De zurdo le pegaba Sánchez, corta con el pecho Berna Valdovino, la mandaba hacia afuera y aparece Nero Ayala. Con el camello Valdés viene Pisa, lo encara dos, mete Caño, que viene el camello. Canenés a Bogar, Bogar contra el negro y gana Bogar, sigue Bogar para Turrus, qué buena bola para el Turrus, está el empate, Turrus se engancha, Turrus sigue, se complicó el Turrus Mendoza. Le marcaron bien, lo cubrieron bien el espacio cuando podía meter la diagonal hacia atrás. Sigue Turrus Aferra y pasaba entre dos. Es falta de Marlon Castillo y la tercera infracción del partido en la segunda mitad por parte de Sierra. Tercera falta en poco tiempo, Chino. Así que otro factor importante. Sí, pero sabemos que también pueden controlarse muy bien, ¿no? De repente pueden bajarle el ritmo con todas esas faltas, pero ya cuando llega la hora de la sexta nunca la cometen. Atención en esa, cuerpo a cuerpo, Edu contra Hugo Rodríguez, la bola se escapa y tenemos saque de banda. A mover Edu, viene y juega en el fondo con Giovanni Rodríguez. Giovanni, este es Eddie Sánchez, repartiendo por derecha para Uriel Suart. Servicio al frente, buena bola para que la maneje ahora Cabañas Valdés, quien hace rostro. Cabañas y otra vez el toque en el fondo para Eddie Sánchez. Eddie, cruzada para Alfredo Flores. Picaba Cabañas Valdés, engancha a Alfredo, no la ve clara y toca en el fondo nuevamente para Edu. Y Edu con Eddie. Y Eddie por derecha con Suart. La pide Bogar, la pide Eddie Sánchez también. Servicio al frente, complicado para Alfredo Flores, quien alcanza a rescatar el balón. Pisa, gira sobre su eje, quería con Suart, le quitaban la pelota. A ver en ese, en los tapones, ¿quién gana? Piden frenada. Axel León, lo apretan 2, 3, 4, 14, le quitaron la pelota. Gana en esa, toca atrás Alfredo, engancha en esta. Bogar Moreno gira sobre su eje, sigue el mago. Alza el rostro Moreno y toca nuevamente para que la maneje por acá Eddie Sánchez. Arco Suart o no. Se alarga Suart, se complicaba Suart, gana la pelota, muy tenso el partido en la presa, marcando 10 de 10, Sierra. En el fondo, otra vez en medio campo, Bogar, cruzado el servicio con Cabañas Valdés, quien recibe con la suela y toca con Eddie. Buen movimiento el de Dumalonado por la banda izquierda. Eddie engancha, Eddie sigue, zurda, sacó el remate, quedaba la bola de Alfredo Flores. Tremendo tapón, tremendo, genial, genial. Y Salvador el camello Valdés, cuando parecía que en el rebote de Alfredo Flores podía ser el dato del empate, Rubén Montiel. Fabuloso el trabajo defensivo del camello Valdés. Sí, que también es parte de esa disciplina que tiene el conjunto de Sierra, que no solamente es saber marcar, sino también
cuándo meter la pierna, ¿no? Y ahí el Camello lo hizo perfecto, sabía que Alf podía clavar el del empate y le pone la pierna muy oportuna para evitar el tercero de TMT. 4-3 y partidazo en la presa, damas y caballeros. 3-2, perdóneme. 3-2, tiene usted razón, Robert Montiel. Perdóname, soy distraído. Hogar Moreno con la pelota, viene, gira y conecta con el Turrus Mendoza. En el fondo aparece con la pelota ahora Giovanni Rodríguez. Conteó en, otra vez Giovanni, conteó en 3, conteó en 4. Y la reparte, Hogar la cruzada, la dividió. Atención con esta, Tiano, a velocidad corría el negro allá. La sigue Tiano, no puede Di Sánchez con esa, sigue Tiano. Marlon Castillo con la pelota, engancha, centro zurda, cambio de juego un poco largo, largo, largo. Pica la bola, se va, se fue el balón. Saque de banda, no es de meta, dice el juez, no es de banda, claro, un lateral, está indicando Sergio Fujartes. Movimientos de la lateral para el conjunto de TMT. Boga a la frente, de espaldas Mata, alcanza a rescatar el balón, lo marcan de cerca, sigue Mata al suelo, es infracción. Cuarta falta ya, Chino, cuarta infracción de Sierra, agua ahí. Sí, sigue el tiempo consumiéndose y... Atención, se equivoca Domingo y puede ser esta para el cuarto gol. Buen balón esa, llega, gira sobre su eje Chepe. Bien, regresa Bogar. Giovanni reventaba la pelota. Hugo Rodríguez le metió el ojo a ese balón. Llega enganchando al centro otra vez el toque atrás. Hugo, qué bien Hugo para el quinto gol. La locura cuando Hugo Rodríguez mete ese pase, una genialidad sensacional. Lo dejaba pichado. Pensé que era el cuarto, Rubén. Hubo una similar, hasta más fácil era esta, Chino. La anterior era más complicada y esta no entró, Rubén. Gana el niño, abre en esa contra el negro. Ya le sigue Niño Benítez. La del primer tiempo de este jugador era más complicada y esta no la pudo mandar a guardar, papito. ¿Qué falló? No sé, está difícil, pero lo de Hugo otra vez, ¿no? Que pisa la pelota, ve que se genera un hueco entre los dos defensas y deja mano a mano a su compañero, que creo que le intenta bien, ¿no? Era ese poste, era de frente, era de interna, pero por abajo también vale. Y no salió, se quiso donar quizás un poquito de más. El conteo en 3 segundos cuando aparece Giovanni Rodríguez, son 4, la tiene que reventar, reconecta por la banda izquierda al niño, no pudo el niño Benítez controlar esa pelota. Tendremos saque desde la banda y por derecha para el conjunto de Sierra. El partido está muy bueno, marcando muy bien Sierra. No hay espacios. Servicio al frente dividido. Chepe, le gritaban Mía y no escuchó. ¿Faul o no? Pensé que la podía marcar. Camello. ¡Qué locura de gol, Camello Valdés! La bola que pasa por fuera, inclusive por ilusión óptica, como pega en la red por alguna razón, parecía que era gol. Que viene el Camello Valdés, que anda jugando muy bien. Chepe, buena bola, atención con este. El niño pica el Turrus Caño, atención, está el empate. No pudo el Turrus Mendoza. Le punteó la pelota a Berna, pensé que no, pero se alcanza a puntear la pelota a Berna. Turrus lateral, Mata de una, Turrus Mendoza la deja entrar y sigue el Turrus cuerpo a cuerpo, piden foul, no hay nada, sigue el negro, sí, mira el Turrus, qué bien le quita la bola al negro, es infracción y puede ser tarjeta para los dos, puede ser tarjeta amarilla para los dos, amarilla para el Turrus Mendoza y creo que nada más, Chino, creo que nada más. Sí. Ya se habían agarrado de atrás, creo, el Turrus y Negrito Ayala y no se dan cuenta de ello los árbitros, ¿no? Y después van a la siguiente jugada, el Negrito va y se desquita y ambos creo que se golpean. No sé para quién haya sido la amarilla, no sé para dónde vaya la jugada, pero hubo manoteos ahí y hubo tarjeta. Vamos a ver, amarilla para quién, el tiempo sigue corriendo. Es lo que está reclamando el conjunto de TMT, que el tiempo no está detenido. Vamos a ver qué está indicando. La tarjeta amarilla, ¿para quién fue la tarjeta amarilla? Yo pensé que era para el Turrus, Chino. Yo no entendí. Y mucha gente le está diciendo que es para el negro Ayala. Para el negro Ayala la tarjeta amarilla. Era la segunda del negro Ayala, ¿no, verdad? Creo que no. No estoy seguro. Bueno, lo vamos a confirmar. Según yo, no. Yo pensé que era amarilla para los dos, yo pensé que era lo que iba a sancionar, porque ahí ambos iban manoteando. O sea, es falta a favor de Sierra, inclusive, Chino. Entonces la amarilla fue para... ¿Para quién? ¿Para el Turrus? No, pero el Turrus sigue en la cancha. Para el negro. No entiendo entonces por qué si es amarilla para el negro, no tiene que ser también para todos. Vamos a ver. ¿Qué pasa por acá? ¿Tiempo fuera, Chino? Creo que hizo esa señal. Sí, tiempo fuera, me parece. No sé si tiempo arbitral o tiempo fuera.
de TMT, pero ya se puso esta cosa de locura, Rubén, otra vez. Sí, una pequeña desesperación mía, personalmente, porque no sé qué está pasando en la cancha, ¿no? No sé qué está sucediendo. Hubo varios jalones, hubieron varios encargos. Ahora creo que hay un tiempo fuera o tal vez sea un tiempo arbitral. Y pues la gente de TMT reclama mucho y ahora la gente de Sierra en su campo. Sí, pidieron tiempo arbitral. Tiempo arbitral es lo que están indicando en este instante los jueces centrales. Bueno, la cuarteta arbitral, llamemos de Alberto Reyes, Guillermo Castro, Sergio Fujarte y Alfredo Perales, los cuatro jueces que están intentando llegar a una resolución para esta jugada tan polémica. Polémica en la cancha, Chino. Yo pensé que era amarilla para los dos. No sé tú qué pensaste, Chino, en esa con la vista. Sí, porque hay un jalón del Turrus, pero también hay un codazo del Negrito Ayala. Creo que muchos ambos van arriba ahí con la mano. O sea, ninguno de esos movimientos era legal. Ni el manoteo, ni el codazo, ni el empujón, ni el jalón, ni el abrazo, ni el beso. Nada de eso era legal. No se puede agarrar una vez o sea, en medio de un partido, por favor, señores. Uno quién sabe, ¿verdad? Nunca ha pasado. En el festejo muchas veces sí ha pasado, ¿no? Hay muchas imágenes icónicas de piquitos y otros no tan piquitos. Otras veces son más atascados. Pero no es el caso. Perdónenme que yo divague en esta nube que se está formando tan densa en este momento, metafóricamente hablando. Y Giovanni Rodríguez, que no respeta el tiempo arbitral, carajo, Giovanni, dale, hermano. Bueno, vamos a ver ahora cuál es la sanción. Es amarilla para el Negro Ayala y amarilla para Jaime por ingresar a la cancha, me parece. Para el Crema Martínez también hay tarjeta de amonestación. Es lo que está indicando. A mover vendrá en el fondo. Al final es amarilla para el Negro Ayala y falta a favor de Sierra, Chino. Así que primera falta en el partido. Amarilla para el Crema Martínez, quien está en la banca. Ni siquiera ha ingresado, ya está amonestado el Crema Martínez. Lateral, a esto le quedan 10 minutos y algunos segunditos. A mover vendrá el conjunto de TMT arriba. Turros Mendoza de cabeza pasaba la pelota contra el Ninja Benítez. Pide en mano el juez central, dice que siga, desde la ventaja. Pica la pelota en esa Tiano contra Chepe Verde. Tiano sigue foul. Se la jugó Chepe porque sabía que si giraba ya no lo iba a poder aguantar. Así que se la juega. Piden tarjeta. El juez dice que no, que es falta. Segunda falta apenas de TMT. Segunda falta. Había gritado quinta Perales y Peniche se andaba poniendo loco. Si no me equivoco, son cuatro faltas de Sierra, dos de TMT, Chino, ¿verdad? Sí, hay una pequeña confusión con el profesor Perales, que estaba diciendo que ya era quinta falta, pero los que deberían llevar, bueno, cuando hagan la siguiente, va a ser el conjunto de Sierra, y apenas es la segunda de TMT, la primera acá sobre la esquina, el jalón del Turrus, y ahora los empujones de Chepe, que sabía que Tiano, si le daba vuelta, era muy complicado detenerlo y probablemente hubiera sido gol, prefiere la falta. Y también puede ser gol acá, porque acá le pega muy bien el camello y se saborea, Chino, se huele. Puede ser la del cuarto gol para hacer la del gol de la tranquilidad. Le va a pegar la bola al camello, Valdés, son tres a la barrera. A ver quién le viene a pegar, camello para el cuarto. ¡Oh! Desviado, quedaba el rebote yendo de chilena. Por encima, saque de meta. Contragolpe, veloz, corre largo para el niño, bien de cabeza apareció Mardón Castillo y tendremos saque desde la esquina por la izquierda para el conjunto de TMT, a ver quién viene a pegar la bola, Turros después la portería jugando de poste, sale el camello, piden falo y nada, sigue, dice el juez central, siga, el niño toca atrás en esa, Eddie, sale verde, puntea la pelota, el partido se detiene, el camello pedía por foul. Me parece que no era falta, me parece que el camello la busca, ¿no? Él intenta vender y no se la compraron, Chino. Sí, ya se levantó el camello, ni siquiera, bueno, no tiene mucho, ya se levantó, dice que no tiene nada. Y también, pues, creo que no hay ningún contacto, ¿no? Tampoco hay un movimiento exagerado del jugador de TMT, solamente puntea la bola, solamente regresa a la pared y con eso. Ahí está Berna con la pelota, uno, contó en 2 segundos. Ah, no le cuenta porque dice que ni la tiene. Contó en 3. Contó en 4. Ah, ok. Ya reventaron la pelota. Mañoso hasta los dientes. El colmillote retorcido de Berna Valdovinos. Esos detallitos por los que es el mejor portero de esto. El mejor. Hasta en eso. Lateral de cabeza, revienta Uriel Suárez en esa, Turros Mendoza no puede, intenta Suárez, ahí le queda la bola, mata, y mata, engancha, y mata, sigue, lo marcan, sigue, mata,
Le punteaban la pelota, sigue Mata, ya la perdió Mata y se va, cierra, zurda. Buen remate en el fondo, se la queda Giovanni Rodríguez. Contrarreloj, TMT y contra una muralla defensiva amarilla que se está comportando fabuloso. ¿Cuándo, Chino? Faltan 5 minutos y los 3 de tiempo efectivo. Ok, 5 y 3 de tiempo efectivo de juego. Bogart se complica, Bogart la perdía, piden por fuera, dividida, atención con esta, Camello, está el cuarto, Camello engancha, qué bien Suárez, sale Giovanni Rodríguez, no se la quiso dar a tiene Morales, el Camello Valdés en esa, toma la pelota y rompe Bogart a Moreno y sigue Bogart, engancha Bogart, sigue Bogart, gira sobre su eje, foul no, le puntearon la pelota, tiene Morales, Chepe en esa, aguanta, gira, toca Hugo, qué buen balón, segundo palo, Calo Ávila, Tiano, Chepe, quedó el rebote, no, Giovanni Rodríguez, fabuloso, sensacional en la atajada cuando parecía que era el gol de Tiano Morales. Giovanni, exquisito Giovanni, fenómeno Giovanni, Rubén Montiel, fenómeno Giovanni en esa atajada. Sí, pero increíble, ¿no? Parecía que le ganaban a la defensa de TMT, Chepe se iba manoteando con Tiano, era complicada la marca, pero y también reclaman una barrida de Chepe, pero dicen que solamente es una extensión y nada más, y luego el remate de Tiano, que aún así complicaba mucho a Giovanni, y la tajada maravillosa. Ahora, por esto se tiene que ir amonestado, pienso yo, el Turros Mendoza, le salta el balón amarilla, y bien ganada, Chino, bien ganada, está en el piso el Camello Valdés, le salta el balonazo. Ahora, eso sí, otra vez pienso que no era Paul, ¿eh? Otra vez eso, que el Camello la volvió a vender y ahora sí se la compraron, ¿no? Ahora sí se la compraron. No, es que también juega con la desesperación de Bogart, ¿no? Porque recibe la pelota, gira, se pone de espaldas y lo chocan, creo que... Sabe que Bogart va a ir por todas a esas. Bien, o sea, jugando su partido. A TMT no le convenía que Sierra tuviera un poquito de ventaja, fuera mínima, porque Sierra o esta recta, vaya... Hugo, Tiano, Calu, Camello, Berna, son jugadores que con un gol de ventaja se pueden aguantar una hora entera sin que les hagas gol. Y ahí va el Camello y puede hacer gol el Camello. Buena bola por derecha para Axel León. Está el cuarto gol, engancha al centro el Camello. Valdés con la pelota, lo marque Duma Leonardo. Otra vez el toque en zona baja para que la maneje Berna Valdovinos. Pisa el esférico, alce el rostro Berna, tiró de cruzado Hugo Rodríguez que le fallaba el control. En esa suerte gana y aparece Mata de espaldas a portería. Sigue Mata de taco. Ah, se sobró Mata en esa, lo aprietan a Hugo, que viene en esa, León, Hugo, larga para Tiano, cuerpo a cuerpo, el balón se escapa y esa que de banda para TMT, que pide tiempo fuera ahora en esta jugada del conjunto de TMT, al partido le resta poco tiempo, 3:50 y los 3 de tiempo efectivo de juego, es un gol nada más, o dos faltas, Chino, o un gol y dos faltas. Sí, creo que por ese lado TMT tiene posibilidades, ¿no? Puede hacer la remontada, pero esto es muy complicado, ¿no? Desde que hacen la cuarta falta el conjunto de Sierra ya no ha pegado más, ¿no? Ya no ha tenido esos roces, esos contactos fuertes que estaban un poquito de más. Se han tranquilizado, se han puesto a jugar, se han puesto a tener la bola y TMT tiene mucha desesperación, ¿no? No se le ve esa tranquilidad de saber que solo es un gol. Creo que también saben que es complicado hacérselo a este equipo. Abrazo grande a la gente que nos está viendo a propósito de esto. Perdón que no les mandemos saludos, pero ustedes, bueno, se están dando cuenta. El partido está muy bravo, el partido está muy bueno, está muy movido. No hay tiempo para nada, para nada. Muy buen juego en el Estadio Regé La Presa. Qué bueno que los está sintonizando, qué bueno que nos está viendo. Le mandamos un abrazote grande. Quédese en su casita, por favor. No salga, a menos que sea muy, muy necesario. Mejor quédese en su casa, no salga. Le mandamos un abrazo grande. El partido está muy parejo. Abrazo a la gente que nos está viendo. Aquí está Beto Sosa viendo el partido. A Ever Salanueva. Abrazo grande a Ever. 1,326 personas viendo este partido. Flojito, ¿no? 1,326 personas en un partido de pretemporada. Aquí en La Presa también una buena entrada con muchas medidas de salubridad. Entrando a la toma de temperatura, te dan tu gel antibacterial. Pasas por una cabina sanitizante y te dan un bañito. Si no, te pegas un rego antes de venir. Ahí te bañan y bueno, la gente con su cubrebocas y todo aquí en la Catedral del Fútbol 7, que suele vivir muchas de estas noches, extraordinarias noches mágicas de fútbol de altísimo nivel. Abrazo también a Giovanni Laguna, cómo no. A los Laguna Leal en general, cómo no, a los Laguna Leal. ¿Algún saludo tú, Chino? No, ninguno.
Está bueno, está bueno. ¿En dónde nos quedamos? Saque de banda para TMT, ya no me acordaba. Después del tiempo fuera, saque de banda para TMT. ¿Resistirá Sierra un golecito de ventaja? TMT le empatará sobre la hora. Anotará un gol más Sierra, le dará vuelta a TMT. Habrá sexta falta. ¡Upa! El partido está bravo. Chepe Verde con la pelota. Le va a pegar de zurda. Sacó el remate. Alfredo Flores de espaldas. Toca buena bola. ¡Bogar! Como que le intentó tres dedos para que la bola abriera, pero le salió a primer poste. No fue tan bueno el impacto, el contacto con el balón, Chino. Sí, pero Chepe rompe, intenta el remate y Alf sabe que no lleva mucha potencia, sabe dónde aparecer. Aparece de la portería, recibe la pelota y se la sirve a Bogart, pero ya no pudo hacer más. Ahí va el camello, de lo mejor en la cancha, el camello, Camello Valdés. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Sierra! Porque cuando el camello Valdés se pone a jugar es insostenible y el camello lo hizo esta noche otra vez. Arrancó por derecha, giró, se comió todo el centro y después puso un remate colocadísimo. La bola que pega en el poste y entra el partido, se pone 4-2 y el partido está donde Sierra quería que estuviera, Chino. Ahí, en esa zona, con ventaja, contrarreloj, con la desesperación del rival y con la extraordinaria labor defensiva que tiene este equipo. Ya no sabe por dónde entrarle ahora a TMT y la misión se pone mucho más difícil. Ya no es uno, ya son dos, Rubén. Sí, el camello que esa jugada la tiene de memoria, que siempre la va a hacer, que en todo el partido que se la vamos a ver, porque cuando se da la vuelta, te arranca, no te deja ahí nada más, piensas que va a salir, no, te arranca, se da la vuelta, se come todo el centro y el punterazo siempre efectivo, ¿no? Muy colocado, pega poste, gol, complicadísimo. Se va TMT, señoras y señores, se está yendo de la competencia TMT, Sierra dando un muy buen partido en el estadio Regela Presa. No puedo decir que estando la sorpresa porque era un partido parejo, ¿no? A lo mejor se veía un poquito mejor a TMT por lo que veíamos en la fase de grupos, porque ya se habían enfrentado y TMT había ganado en la fase de grupos, pero hoy Sierra dando un partidazo. Le quedan ese partido 2 minutos con 15 segundos y además los 3 de tiempo efectivo de juego, Chino. Así que, por si usted no lo sabe, nunca está de más aclararlo para no crear polémica y para que la gente no diga, bueno, decían que faltaban 3 y ya vamos 17. No. El tiempo efectivo de juego funciona así cada que la pelota va en el terreno de juego, cada que hay un gol, cada que hay una falta, cada que no está en juego el balón, el partido está detenido. Hay una falta, se detiene y en cuanto se cobra, se renueva el partido. Así que esos 3 minutos se convierten en 5, en 6. Nunca son 3, vale, nunca son 3. Así que son 2 con 15. De tiempo regular y después los 3 de tiempo efectivo de juego. Tiene eso TMT y nada más eso para poder empatar este partido que está muy bravo. Sierra lo tiene todo, ¿eh? Sí. Lo tiene todo. No creo que se les vaya, Chino. Sí, y algo que saben jugar muy bien estos dos equipos es ese tiempo efectivo, ¿no? Saben que Sierra de principio va a intentar consumirse todo el reloj, ¿no? Vamos a ver que va a tener más la bola, que sus posesiones van a ser más largas, que no se va a dedicar solamente a reventar. Y TMT, pues, otra vez con esa urgencia. Largo balón, tiene lo que la pone al piso, aparece Bogart, el Mago Moreno, llega Uriel Suárez, corre Uriel Suárez, buen balón para Eddie Sánchez, pica el Turros Mendoza, corre Turros, puede ser el tercero, Turros. No llegó a empujar del camello y me parece que es Berna quien manotea, marca en córner, ¿no? Marca un tiro de esquina, está indicando eso el juez central, es tiro de esquina para el conjunto de TMT, me va a mover por la banda izquierda, por la punta izquierda, por la esquina izquierda, va a el camello Valdés, es Cabañas Valdés, perdónenme. Toca en corto, caño sobre el camello, sigue Cabañas, piden falta, no hay nada. Y acá tampoco. Y se va Tiano. Y Tiano lo puede liquidar. Adiós, Tiano, a uno. Sigue Tiano. Se le largó la pelota. Tiano con el camello. Ahora, mejor de la cancha, estamos de acuerdo, Chino. En lo que va de partido, el mejor. Y creo que por mucho, el camello Valdés, lo que ha jugado esta noche el camello, además de los goles, ha sido todo el camello Valdés. Ha tenido un partido perfecto, Chino, redondo. Sí, un tipo que defiende muy bien, que regularmente lo vas a ver en el fondo de la cancha agarrando la salida, pero cuando rompe puede ser muy efectivo, puede tener mucho gol, tiene buena pegada, tiene el colmillo, tiene de todo este jugador. Falta, y ya es la cuarta falta de TMT, 4 faltas por equipo, ya cayendo en la zona de la desesperación por completo TMT.
Sierra lo trabajó, Sierra lo platicó, Sierra lo preparó y lo está ejecutando, creo que hasta mejor de lo que han pensado. Ni sufrieron, viene el servicio largo arriba, bien con la pelota, corre el gordo otra vez, corre el gordo Giovanni, sigue el gordo, ya se la quitaron, le quedaba boga la bola, se escapa y tendremos saque de banda por la derecha. En 25 segundos comienza el tiempo efectivo de juego. Uriel Suárez con la pelota, alza el rostro y sigue Uriel, no encuentra por dónde, pisa y toca en zona baja para que la maneje en este Eddie Sánchez. Eddie que toma la pelota, engancha al centro, viene con el esférico Eddie Sánchez, reparte por derecha para Bogar, el mago Moreno la pide Giovanni Rodríguez, van con Giovanni, sigue Giovanni con la pelota, Suárez la pide Giovanni, sigue Suárez, zurda, intentó un golazo, no le salió, la bola se escapa en el momento exacto en el que inicia el tiempo efectivo de juego. A ver, Tiano para el quinto y se acaba, gira contra dos, Tiano sigue, piden foul, no hay nada, la bola la recupera Bogar de Mago Moreno y sigue Bogar, van, la aprietan, sigue Bogar, la aprietan, puntea la bola y gana el camello y se va, ahí va el mejor de la cancha y sigue el camello, el mejor, el camello, ¡oh! Bien Chepe en el corte defensivo. Este partido no se le va a Sierra, no se le va, lo tiene dominado, lo tiene a placer. TMT no puede, no encuentra por dónde, le falta creatividad, le falta un zurdo. ¡Y! Largo balón arriba, intentó un golazo, muy, muy demente ese intento. Se la va a quedar en esa Giovanni Rodríguez y conecta por derecha para, hasta eso, Chino. Cuando fallan este tipo de cosas es por la tensión, Chino, es por eso y no por otra cosa. Sí, algo de trámite, ¿no? Algo que Suárez puede dominarte todo el partido, pero él ya está muy complicado, ya está muy difícil y así lo está sintiendo TMT. Camello Valdés, el jugador del partido, el MVP, el mejor de la cancha, por los dos goles, porque defensivamente lo hizo impecable, porque dio equilibrio, porque era un peligro latente para el rival, porque marca la diferencia. Por todo, hasta Bogar le falla el control del balón, liquidado en la cancha TMT, no pudo contra un conjunto que en partidos de eliminatoria directa se la sabe de todas, todas, y que la presa es como el patio de su casa, hermano. Axel Leonce para que termine en goleada. ¡Ole, Giovanni! ¡Qué bien, Giovanni, en la tajada! A ver, en esta, piden foul, no hay nada. El juez central dice que siga, que siga. Calo Ávila que aprieta, lo marcan dos, el balón se escapa y tendremos saque de banda por la izquierda para el conjunto de Sierra. Lateral, servicio al frente, se está acabando Hugo Rodríguez, ¡qué golazo! ¡Gol! Extraordinario gol de Iván Rodríguez Abundis, del 17, con festejo y dedicatoria para su nena, para su hija, que tiene como dos meses de nacida, para nena, para él el golecito y una joya de gol para liquidar una noche redonda, exquisita de Sierra, de esta reta que reitero, piensa, dice, vive y se la sabe, que no hay mejor manera de matar que cuando ya te dan por muerto, y fue así esta noche, Chino, fue así, y Sierra otra vez dando cátedra de cómo se juegan estos partidos. Hablo Sierra por el equipo, el nombre oficial, pero ustedes saben que me refiero a esta reta. Ustedes saben a quiénes me refiero. Amarilla para el negro Ayala y se va expulsado. Se va expulsado el negro Ayala. Tendremos tiro libre a favor del conjunto de TMT. Está expulsado el negro Ayala, así que tiene que abandonar el campo por dos minutos. Sí. Bueno, prácticamente lo que queda. Pero tres goles en dos minutos, Chino, ¿te parece? Es que es tiempo efectivo, ¿no? Podría ser, pero está bastante complicado, ¿no? También creo que la manera en que hace el gol Hugo es el broche de oro para la noche de Sierra, ¿no? No, queda un minuto. Un minuto de tiempo efectivo de juego, necesitas hacer tres goles, TMT, olvídate, imposible, no lo dan las matemáticas, es imposible. Ya está, Sierra ya ganó. El Nero Ayala, ahora, el Nero Ayala muy mal. Se hace expulsar y se va a perder la final. Así de sencillo. ¿Qué necesidad de soltar un manotazo en el minuto 23 con tres goles de ventaja? Está chavo, papi. Se le hizo fácil, hermano. Somos jóvenes. Y claro. No hay necesidad de soltar un manotazo y de que te expulsen cuando le quedan un minuto en el partido y tienes tres de ventaja. No hay necesidad. Y ahora no va a poder estar en la final, hermano. Sí, ya. Algo que se va a perder el negrito Ayala. Y creo que Sierra sigue haciendo su partido, ¿no? Creo que no se quitan de ahí, siguen en el reclamo, siguen enganchando a los jugadores de TMT para desconcentrarlos, ¿no? Para que no sigan la jugada,
Pues para que echar de sal a la herida, hermano, para que la victoria sepa mejor y que la derrota arda, para eso, que es válido, hermano, es la belleza de este deporte, caray. Ya se acabó el partido, señoras y señores, le queda uno de tiempo efectivo de juego y nada más. Un minuto de tiempo efectivo de juego y nada más. Quinta falta de Sierra, tendrán que jugar con uno menos en los últimos dos minutos, pero el partido ya está. Le va a pegar a la bola Swart. A ver, gol de quién, Swart. No, bueno, hasta esto, papito, hasta esto. Le está saliendo mal esta noche, TMT. A ver el sexto, Gus. Bien, llegó Chepe para reventar la pelota. Qué manera de desperdiciar una jugada así, hermano. Es increíble. Le restan estos 45 segundos de tiempo efectivo de juego. 55 segundos, perdóname. 53. Así se puede el partido y no hay manera en la que el conjunto de TMT se salve de esto. En la presa fue desde el principio mejor equipo el conjunto de Sierra. Merecidamente se va a meter a la final. Y pinta, tiene tinta de campeón Turrus. Berna en el fondo. Ahora Berna también lo hizo muy bien, ¿no? Cuando tuvo que aparecer Berna, apareció y salvó algunas jugadas importantes. Pero yo insisto, el que el MVP no se lo quita nadie del camello, Valdés, ¿no, Chino? Ah, para nada, porque su partido fue muy completo, ¿no? Lo hizo muy bien, estuvo oportuno en todas, se equivocó muy poco, nunca perdió el balón y otra vez TMT que no conecta. Se va a acabar el partido. Invitar a la gente, por favor, que se quede con nosotros para la siguiente semifinal, que es Piedrines contra RM Scorpions. Pisa la pelota el camello, Valdés. Nada más para reventarla el camello. No sé si intentó un remate. Fue para reventarla. Nos vamos en ciudad de partido del camello por un mal trazo, un mal despeje. Su remate afuera. El balón se escapa. ¿Cuánto le queda a esto? 5 segundos. En cuanto ruede la pelota, en cuanto pite, 5 segundos y nada más. Cuéntele 4, 3, 2. Señoras y señores, Sierra. Sierra está en la final de la Copa México. Toco y me muevo. Acaba de eliminar a uno de los favoritos. Acaba de eliminar al conjunto de TMT dando un partido perfecto. Lo elimina, ganando además por goleada 5-2. Y se mete al partido por el campeonato. Adiós a TMT y Sierra está en la gran final. Vamos a hacer una pausa, un corte y regresamos por la señal de Liga Fut 7 MX. Para la siguiente semifinal, Scorpions, RM Scorpions, en contra de Piedrines Fútbol Club.